Good evening. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. ¿Me escucha? Very nice. Very nice. Okay, now I'm in a different background, okay? And this one is real, okay? Este no es falso, como el de alguno. Ah, vaya. ¿Y eso, sí, ¿y eso qué significa? César está Pachito Río, siempre va César. César va a siempre. Preparar cafecito, teacher. Sí, miren, hoy me ha tocado acá, de verdad, en la cocina, porque aquí estaba. En la cocina, en la cocinación está, teacher. No, no, ya, todo ya está limpio, ya pasó. Pero sí, es que por algún asunto que tenía que ver al niño con el grupo anterior, entonces estaba así como pendiente de, del niño. ¿Está tiernito? 2 años. Oh my God. 2 years. So yeah, it's kind of like a baby. Okay. So entonces, pero ya ahorita. Sí, that's my only, the only one and enough. El único y suficiente. Suficiente. Así, sí. All right. Enough. Okay, Dios mío, y los demás han agarrado vacación, Dios santo. Vamos los a esperar. De miel andan todavía. Sí, yo creo. Todos los que vienen tarde es porque andan todavía de cupidos, enamorados. Pero ese es noviembre. Ay, César, es malo, César. Miren la sala que tiene Elvis Anivers. Ah, no, si es estudiante. Ya quisiera yo. Este es el rancho. Ah, es pudiente, Elvis. Sí, mira. Siento que ahí anda de diputado, quizás algún, sí, algún no. Concejal en alguna alcaldía o algo. Sí, mínimo, o tal vez asistente de algún diputado ahí, asesor. Cabanal, ahí por ahí anda la cosa. Uh-huh. Y Edgar, ¿dónde está su background este día, Edgar Francisco? No backgrounds today. No recuerdo cómo ponerlo. Allí en la parte de la camarita, se está en una computadora, en la parte donde está la cámara. La parte superior derecha del ahí, la ahí no, está. El celular. Ah, bueno, entonces en el teléfono creo que solo le deja poner video filters. Creo que en el teléfono no se puede virtual background, pero sí se puede like filters like this. Quiero ver. Eso estaba tratando de buscar, ¿mí? Pero no. Mírenla a ella, Yo no puedo hacer eso porque no puedo, pero ustedes sí. O sea, esto ayuda, ¿verdad? Para si ustedes no quieren. Miren esto. Teacher, voy a hacer una llamada rapidito. Ok, ejemplo. Ok. Ustedes pueden para, como les dijera, verdad, para que ustedes interactúen. La verdad que la aplicación tiene muchas opciones que ustedes pueden utilizar en este caso, verdad, para que dieron unas hojitas en la cabeza. Uh-huh. Ahí está el doc y creo que hay más, la verdad, si ustedes están en una bastante computadora. Creo que da un poquitín más de opciones, pero yo pongo este porque me tapa aquí donde está el desmadre. Por eso les digo, por eso es bueno que conozcan estas plataformas, porque esa es la idea. A veces uno ve que, ay, está pasando mi familia ahí atrás y o algo. Entonces, para eso es, ¿verdad? ¿Para qué? Sí. Le disminuya el background ahí y usted pueda verse ahí un poco más cálido, ¿verdad? Vean este, qué bien. Y así. Ahí está. Espero yo. Gabriela, ¿cómo dice usted? Gabriela, teacher. Gabriela. Ay, Gabriela, cómo la molesta, miren. Bien, ahora sí, creo que ya terminaron de
de ingresar, creo que sí. Vamos a iniciar con el attendance. Ya vino Mr. Carlos, ya vino, quiero ver, Mr. Brian, Katie. Ya y Don Gerson. Don Gerson. Ya vino Don Javi, ya vino Niña Rebeca Eunice. No, Don Gerson no ha venido, Don Oscar ya vino. De luna de miel, sí, sí, no, sí, desde ayer, ayer no dijo ni una palabra. Don Gerson, ahí viene. Ya no vamos a molestar. Ah, Mariel, luego. Bueno, sí, ya ven, Gerson, por eso les digo, ya no digan nada, ¿verdad? Se cierra, charro churro que el patrón llegó. Ay, no se ve Don Gerson, pero ahí viene, siempre bien serio, pero no hay que molestarlo mucho. Calladito está. Sí, ahí viene Don Gerson, serio. Ayer venía sin palabras, como era Rich People, ¿verdad? Venía sin palabras Don Gerson. Bien, gracias ahí por las cámaras. Varios todavía no me han puesto cámara, pero pongan por favor sus cámaras para poder estar, para poder pasar el attendance, ¿ok? So, no nos ha escuchado todavía Don Gerson, porque sale connecting. Tiene problemas, creo yo, ahí para conectarse. Don Gerson, ya nos escucha. Creo que no ha escuchado Don Gerson. Bien, voy a pasar el attendance en lo que la mayoría se termina de conectar. Santo Dios, ¿qué pasó acá? Permítanme que... No sé qué pasó acá, ya tenía abierto el Google Chrome, pero se salió esto, no sé qué pasó. Permítame, tengo que volver a cargar el file donde está el attendance porque se cerró, ya tenía todo esto. Bien, today is almost, right? Almost the last one, but it's not the last date. Mañana nos toca la llorada, ¿verdad? Mañana venga listo con el paño de lágrimas, porque mañana sí nos toca despedirnos, ¿ok? Así es esto. Pero voy a revisar ahora el progreso. Si se fijan, de parte de Inglés Corporativo nos enviaron un mensaje al grupo de WhatsApp. No sé si todos ya lo vieron, pero ahí mandaron a decir que mañana es el último día. Por lo tanto, debemos de estar completos con la plataforma. Muchos de ustedes ya llegaron al 80% de asistencia. Voy a ver si me da el tiempo de mencionar aquí rápidamente quienes sí ya, digamos, están set. ¿Okay? Es decir, que ya pasaron el siguiente módulo porque ya tienen el trabajo de la plataforma completo y ya tienen el 80 o más del tiempo de conexión, y esos son los dos requisitos para usted ser promovido, ¿verdad? Ser promovido al siguiente módulo. Así es que eso, ¿verdad? Mañana yo lo que no quiero, y ellos, los de Inglés Corporativo, recuerden, ese es el trabajo de ellos. La persona que escribió dijo, ¿verdad?, que si tienen alguna dificultad, algún problema, mañana ella va a estar disponible para poder atender cualquiera de sus dudas, ¿ok? Así es que si alguien tiene problemas o algo con la plataforma, aunque yo esperaría que no, pero si alguien llegase a tener alguna dificultad, pueden consultar también con las personas de Inglés Corporativo. Recuerde que ellos son los expertos, ¿verdad?, dentro de la plataforma y eso. Bien, voy a pasar el attendance rápidamente
Today is Wednesday, right? So today is Wednesday. Oh my goodness, sorry. El polvo, bien, so Wednesday 16, right, so let me know if you are here, please, Abigail, Noemi. No, Abigail, Noemi. No, Brian, Edwin. Present. Thank you, sir. Carlos Alberto. It's me. Thank you. Cesar Alexander. Present, teacher. Thank you. Christian Alberto. Chris. Present. Christian Alberto. Thank you. Christian Erenilson. No. Edgar Francisco. Where is that, Edgar? Nice. Elena Gabriela. I am here. Nice. Gabby. Elvis Aníbal. Praise that. I'm here. Perfect. Gerson Josué. Present. Thank you, Gerson. Iris Elena. Hear me. Thank you, Iris. Nice. Javier Enrique. Presente. Present. Thank you, Javi. Jasmine Idalia. Present. Thank you. Jocelyn Gabriela. Jocelyn, por ahí la vi conectada. Yeah. Thank you. Jessica Guadalupe. Present, teacher. Thank you, Jessica. Yeah. Jessica Marielos, Marielos, thank you, Marielos. Joaquín Antonio. Present, teacher. Thank you, Joaquín. Joanna Abigail. Joanna. No. José Manuel. I'm here. Thank you, Jose Manuel. Josué Neftalí. Josué Neftalí, ¿no? Parece Katie. Que Joana ahí está, teacher, lo único que quizás no está escuchando, ¿no? Tiene problemas con el audio, quizás. Ok, sí, ahí vi que ya puso el mensaje, Joana, ok. So... Let's see, Josué Neftalí, no. Katie Abigail. Present. Nice, apareció Katie, ayer nos abandonó. Ah, sí, usted fue la que me mandó el mensaje, ahí lo tengo. Bien, Kelvin Giovanni, no, ya no existe. Miguel Angel. Present, teacher. Thank you, Miguel. No lo había visto hoy, Miguel. Oscar Alberto. Oscar, por ahí lo vi. Present. Thank you, Rebeca Eunice. Rebeca, por ahí me pareció verla. Present, teacher. Ok, 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 nice. Ricardo Misael, por ahí lo vi. No. No, Ricardo Misael es el que nos abandonó. Nos abandonó en combate. Híjole. Bueno, no está. Rocío Ivette, creo que no, no existe ya. Xiomara Stephanie. Present. Thank you, Xiomara. And Jessica Marilu, por ahí la vi. It's me. Nice. Thank you. Nice. Ya más o menos me los puedo. Casi, casi, casi a todos. Así que no excuses, ok? No excuses.
Ya solo veo quién entra, ya sé quién es. Ok, nice. So, let's see what I have right here in the chat. Okay. Solo a mí no me conoce, me han dicho. Mm-hmm. Usted es el más buscado. Bien. Bien, antes de compartir pantalla, esto lo voy a hacer antes. Ya estoy compartiendo. Teacher, I'm sorry. I'm here. My goodness, qué hora de venir. I'm sorry. Mentiras, usted siempre viene temprano. Y al final vamos a validar el attendance, ok, no se preocupe. Ya decía yo que no era posible que no viniera si usted siempre está en la clase. Bien, voy a decir rápidamente, no voy a decir los porcentajes de todos, simplemente voy a mencionar a los que les hace falta tiempo para llegar al 80% de conexión. Si no lo menciono es porque usted ya tiene el 80% o más, porque hay unos que tienen 87 ya, 85, es decir, hasta ya se pasaron. Pero como les dije ayer, con esto no quiere decir, ah, pues ya mañana no vengo porque ya pasé. No, ¿verdad? Mañana es el último día. Vamos a ver, César, con la conexión de ahora, llega usted al 80%, ¿ok? Con el tiempo de ahora. Llega, porque acá el porcentaje que tengo está hasta el día de ayer. Okay. Edgar Francisco, igual. Ahora llega. Elena Gabriela, creería que igual. Mañana usted amanece ya en 80. Ya lo que haga mañana es extra. Javier Enrique. Javier Enrique, ¿sí? Tiene que conectarse, ¿sí? Mañana. Ojalá, okay, le dé ahí el promedio de llegar porque le ha quedado aquí un poquito bajito. Y con el progreso, ahora estuve trabajando un poco. Ahorita. No sé cómo ir ahí. Ya voy a verificar. Sí, ya voy a verificar la plataforma. Jessica Marielos, okay, ahora llega. Gracias. Ok, ahora llega al 80, Jessica Mariela. Gracias. Marielos. Joaquín Antonio también, creería Joaquín que con la conexión de ahora y mañana usted está en el 80% mínimo para pasar. Katie ahora llega al 80. Quiero ver. Y ya, los que no mencioné porque ya tienen más de 80. Ok, ya están más que aprobados con el attendance. Y en este momento voy a cargar lo de la plataforma para ver el progreso. Dejen ver acá. Students and Gradebook. Vamos a ver, yo creería también que ya la mayoría ya completó todo, pero si alguien hace falta, please trate de hacerlo para que mañana... En serio, no nos vayamos a tener que quedar porque esto no puede quedar incompleto. Si mañana cerramos el módulo, tiene que quedar usted ya libre de pecado, ¿verdad? No tiene que quedarse aquí hasta el amanecer. Pero creo que no. Si no lo menciono es porque usted ya pasó. Voy a mencionar a los que les haga falta algo. Este Christian Edenilson no existe. Ingrid Ibón. Iris Elena está por aquí. Yes, miss. Vaya, Iris Elena, a usted le hace falta la sección 5. La sección 5 y el examen final. ¿Ok? Trate por favor de hacerlo ahora y mañana para que... Pues sí, no le toque quedarse mañana porque sí, le hace falta esas dos. Ok, miss. Thank you. Nice. Then we have Javier Enrique. Sí. Javier Enrique igual. Me le hace falta la sección 4, la mitad, la sección 5 y el examen final. Trate, por favor, Javier, de que
quede set ahora o mañana antes de la clase para que cuando yo revise, pues no tenga que quedarse. Ok, gracias. Nice. Jessica Guadalupe. Jessica Guadalupe, ¿está por acá? Sí, teacher, aquí está. Vale, Jessica, usted me le hace falta la sección 5, la tienen 40 ya, la mitad, digamos, y el examen final. Ya con eso usted llegaría prácticamente al límite ya del porcentaje. Joaquín, me le hace falta un poquito de la cuarta, la quinta y el examen final, Joaquín. Tiene que meterle, Joaquín, si no, prepare una buena olla de café para hoy mismo, no para mañana, hoy mismo, vaya, al terminar la clase, de ese café de velorio para que logre terminar, ¿verdad? Para mañana. Sí, teacher, así lo voy a hacer, ya para mañana estar completo. Excelente. Joana Abigail. Joana Abigail. No está. Sigue con problemas quizás con el audio. Uh-huh. Vaya, ahí se me pone al día Joana Abigail porque me le hace falta ahí una colita. Ahí está, pero no, quizás no oye. Uh-huh. Katie Abigail. Hola. Katie. Tiene que preparar la olla de café y espeso, peor que el del velorio. Katie, le hace falta la mitad casi de la sección 4. Le falta... Sí, pero es por lo que le puse en el mensaje. Por más que le dé y le dé, no me agarra la respuesta que le doy para plataforma. Vaya, entonces es que ahí... Las respuestas son esas, lo que mencionábamos el día de ayer. No es que la respuesta esté mala, sino que tal vez el punto, una coma, una mayúscula, el espacio. Trate de escribirle mañana temprano a Flor, que es la persona que ofreció la ayuda para mañana, para ver cómo le pueden ayudar. No, ayer no estuve, no sé quién. En el grupo de WhatsApp, el día de ahora en el grupo de WhatsApp mandaron un mensaje y ella dijo que mañana va a estar disponible para cualquier consulta, ¿verdad? Porque tiene que terminar, Katie. Me le hace falta prácticamente de la 4, de la 5 y el examen final. Sí, sí, viene que es un dolor de cabeza porque le meto un montón de respuestas diferentes y las cambio y no me las agarro. Gerson, go ahead. No solo para los que aún están trabajando, hay varias respuestas que por más que ustedes le estén poniendo I am o they are, son de la forma corta y hasta que ustedes lo colocan de la forma corta, les activa el chequecito. Okay. Bueno, gracias Gerson ahí por el advice, tómenlo en cuenta. Es que miren, es normal porque este es, digamos, el primer módulo, ¿verdad? O sea, ustedes están aprendiendo a conocer la plataforma, pero, o sea, ustedes tienen que saber que la plataforma es delicada. O sea, no, si un punto, un espacio allá lo pone mal, ¿verdad? Entonces, ustedes van a aprender a saber cómo hacer que la plataforma les reconozca la respuesta. Creo que tengo dos manos levantadas. Go ahead. Pues solo decirles que sí cuesta un poco, por lo menos el 5.13 a mí me costó bastante. Incluso le pedí ayuda, si te recuerda, teacher. Sí. Fueron algunas que me costaron bastante porque le ponía de una forma, de otra y de otra. Pero si alguna pregunta tienen también ahí los que, por lo menos los que ya terminamos, de alguna forma les podemos ayudar, pues, o sea, para ver las respuestas, a ver si se puede hacer, poner de una forma o de otra y más o menos darle las respuestas para que ellos
la coloquen de diferente manera y así les puede llegar a la respuesta correcta. Exacto. Recuerden que para eso digamos que tenemos el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para que nos apoyemos, nos ayudemos y todos vayamos sobreviviendo. Rebeca. Pues yo nada más agregar que ayer usted dio un consejo que dijo que le agregáramos punto final a algunas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, habían en unas que a mí no me aparecía y yo había puesto la respuesta correcta. Entonces, ahora me metí a la plataforma para ver si me agarraban unas así y sí, solo les agregué el punto y ya me la tiró correcta. Ok, perfecto. Nice. Entonces, tomen en cuenta eso. O sea, lo que les digo, a veces el punto del final es el que por el punto no la pone bien. O a veces por un espacio, a veces por una mayúscula. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que validar. Bien, Oscar Alberto, ¿está por acá? Sí. Bien, Oscar Alberto, a usted me le hace falta un poquito de la sección 5 y el examen final. Así que prepare ahí una su media olla, usted media olla de café, porque no es mucho, para que pueda terminar. Den Rebeca, Eunice, está bien. Creo que ya los vi. Aquí está Xiomara, bien, y Jessica Marilu. Bien, entonces mañana definitivamente voy a volver a revisar esto y espero que no vaya a quedar nadie ahí que se tenga que quedar depelándose, ¿ok? Así es que veamos eso. Ahora sí, comparto pantalla. Hay muchos acá que ya están prácticamente promovidos, ¿right? Promovidos al siguiente módulo porque terminaron la plataforma y ya tienen el porcentaje de asistencia. Bien, déjenme ver por acá. Vamos a ver lo del present continuous. ¿Se acuerdan del present continuous? Por ahí nos quedamos. Que we mentioned that we are going to use the present continuous when we are doing the action, right? We are talking at the same time and we are doing the action. Un ejemplo, ahorita yo estoy acá, right? Yo puedo decir teaching right now, okay? Teaching right now, porque acá estoy con ustedes. I'm talking right now, right? So, esa es la idea. Y nos quedamos en esta parte. Recuerden las actividades y eso, que usted iba a crear sus propias oraciones, pero por el tiempo ya no las pudimos validar, pero lo vamos a hacer en este momento. Fíjese bien, aquí we have different activities, right? Eso lo vimos ayer, todas las activities. Y usted iba a hacer con cada actividad la oración con el presente continuo, positive, negative, and question. So, eso es lo que se supone usted hizo. Okay? So, let's see. I will say the activity and I will mention a name. And I will say if I want the positive, the negative, or the question. Okay? Al que yo mencione, me va y le mencione qué actividad va a ser, me va a decir esa oración. Si yo le digo positiva, pues me la hace positiva. O negativa o pregunta. Ok. So, let's start. Let's see Cesar. Cesar Alexander. This one. Take a walk. Tell us the sentence in positive, Cesar. She is taking a walk. Nice. Let's see, Rebeca Eunice. Rebeca Eunice. This one, ride a bike. Negative sentence with ride a bike. She's not riding a bike. Okay, she's not riding a bike. There you go. Gerson, Josue. This one got to the movies. Question. Are they going
to the movies? One more time. Are they going to the movies? Okay, there you go. Are they going, right? Are they are going? Going to the movies? Okay, perfect. Nice. Let's see, the next one will be for Katie Abigail. This one, play tennis. Positive. Es un él o un ella. No lo alcanzo a ver bien, muñequito. Un él, digamos que es un él. Es entonces, she, no. Hi. Uh-huh. Es, se me olvida, he is play tennis. Perfect, he's playing tennis, right? Nice. Let's see, Elena Gabriela. So let's see this one, Ron, a question, please. A question? Yeah, question. Hola, hola. Creo que no se le escucha, al menos yo no le alcancé a escuchar, Elena. Creo yo. Hoy sí. Creo que now is better. Hola. Go ahead. Creo que tiene problemas ahí con el audio. Hola. Ahora es que se le escucha cortado, Elena. Bien, no problem. Josué Neftalí, help us, please. This one, Ron. Positive, right? Positive. Hola, hola, Neftalí. Disculpe, ¿cuál, teacher? No lo escuché bien. Run. ¿Cuál? This one, run. 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 ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Positiva pregunta. Positive. Yep. Permítame, es una chica ahora. Mm-hmm. She is running. Perfect. She is running. Okay. She is running. There you go. Just más? No. Okay. No, just one, okay. Jessica Marie Lou, this one, shop, negative. Okay. Quiero ver, sería. She's not shopping. She? He is not shopping, perdón. Okay, okay. He is not shopping, right? It's not shopping. Nice. Not shopping. Nice. Carlos, Alberto, study question. Study. Question. Is Helen studying? No sé cómo se pronuncia eso. ING, pero ¿cuál es el sujeto? Helen. She. No, that would be the she, okay. So she es el sujeto. Ah, right? Perdón, es que lo que pasa es que yo las oraciones es, iba poniéndoles a una, les iba poniendo personas, o sea, nombres, en lugar del sujeto. Okay. But it's okay. Vale, entonces, ¿cómo le quedaría esto? Is Helen studying? Is Helen, okay, it's Helen studying. Okay, nice. Studying. Okay. Nice. Studying. Xiomara, Stephanie, this one, drive, negative. She's not driving. Mm-hmm. She's not driving. There you go, she's not driving. Let's see, Joaquin. This one, read, positive. Positive.
Hola, teacher. Sería she is read. ¿Y el ing? Recuerden la fórmula que tenemos, ¿verdad? No, no recuerdo en este momento, teacher. Ok, no problem, Joaquín. Xiomara, Stephanie, ayúdenos. Ayúdenos, estamos... Era positiva. Yeah, positive. She's reading. Ok, she's reading, ok, she's reading. Ok, nice. Let's see, the next one will be for José Manuel. This one, José Manuel, question. ¿De cuál, teacher? This one. Watch television. Is he watching television? Is he watching television? Mm-hmm. There you go. Edgar. This one, let's see. Dance. Negative. They are not dancing salsa. Okay, they are not dancing. Okay, nice. Miguel Angel. This one, swim. Positive. He is swimming? Mm-hmm. He is swimming. Okay, he is swimming. Let's see. Elvis. Let's see which one is missing. This one, play tennis. Tennis, question. Is he playing tennis? Okay, it's he playing tennis, right? Nice. Creo yo que ya están todos. Deje ver. Yeah, okay. Hola. Hola. Creo hoy que... sí ya me escucha, soy Elena. Sí, no sé qué había pasado, Elena. Que se trabó, creo que fue la computadora. Sí. Pero igual, si todavía se puede. Ok, ya la vamos a preguntar en la otra. Ah, vaya, está bien. Igual gracias. Creo que a César se le quedó también ahí, porque cuando César habló, se le escuchó ahí todo cortado. Pero bueno, that's nice. Be careful ahí con el mute. Y we are going to continue, ok. Espero que sí les haya servido esta práctica para, pues, ustedes saber, tienen la estructura, cómo ustedes hablar, ¿verdad? Esa es la idea, que usted ocupe el presente continuo. Cada vez que usted está haciendo algo en el momento y dice, no, es que mire, lo llegan a buscar, no, permítame, es que estoy comiendo, right? Ese es el presente continuo, right? I'm sorry, I'm eating right now, it's just a moment, okay? So I'm taking a shower right now, estoy bañando. I'm shopping right now, I'm doing the shopping, okay? So estoy de compras, so ese es el presente continuo, okay? Al verbo le va a poner el ing para... hacer el presente continuo, que es algo que yo estoy haciendo en el momento que hablo. El verbo to be ya vimos al inicio que era ser o estar, pero este presente continuo es para lo que yo hago en el instante, en este momento. ¿Ok? Bien, let me see. Ahora bien, recuerden que vamos a hacer esta actividad, pero antes les voy a poner la fórmula. ¿Ok? Recuerde que yo se lo dije. No sé si me están escuchando. No escucho en el... Yes. Ah, ok. Pensé que se había quedado freeze. Yes. Ahí está. Sí, se escucha. Nice. So, les dije que les iba a traer como la fórmula, porque yo se los dije ayer. No es que yo a todos los verbos, a lo loco, les voy a meter el ing a todos parejo. La gran mayoría sí. La gran mayoría, sí, el 60, 65% de los verbos solo le pongo el ing,
pero no a todos, ¿ok? Por eso les traigo esta parte. Miren, se los voy a mandar ahí al grupo del WhatsApp para que ustedes lo tengan. Vean acá, se llama el ING Spelling Rules, ¿ok? Esto, lastimosamente, no hay como una magia para yo aprendérmelos. Esto es que yo me lo tengo que memorizar, ¿ok? Aquí está la regla. ¿Cómo yo le voy a poner el ING a los verbos para usar el present continuous? Más adelante van a ver el past continuous and so on. Pero lo importante es que usted sepa cómo agregar el ING a los verbos. No es que a todo le meto, ¿verdad? Ya le dije, hay excepciones. Y vamos a ver acá, pongan un poco de cuidado. General rule. In general, we just add ING to the end of the verb. En general, ¿ok? La regla general es que solo se le agrega el ING al final del verbo, en general, pero no dice always, ¿ok? No es a todos, no es a todos los verbos, es una, la gran mayoría. Vean el ejemplo acá, eat, eating, go, going, read, reading, ¿ok? So, la gran mayoría tengo el verbo y solo le agrego ING. Pero ya vamos a ver las excepciones, porque como les digo, aquí dice la gran mayoría, no todos. Vean acá. Verbs ending in a W, X or Y. Verbos que terminan en W, X o Y. Do not double define that letter at the end of the verb when it is a W, X or Y. No hay que duplicar la última letra al final del verbo cuando los verbos terminan en W, X o Y. Ejemplo, snow, snowing, fix, fixing, play, playing. Porque ya vamos a ver que hay algunos que hay que duplicarle la última letra y después poner el ING. Pero si termina en W, X o Y, no se duplica la letra del final. Solamente se agrega el ING. Then it says verbs ending in consonant E, ¿ok? Los verbos que terminan en, en una consonante más una vocal E. La consonante son las letras que no son vocales, right? So dice remove the E from the end of the verb and add the ING, ¿ok? ¿Qué dice? Que le voy a remover la letra E del final del verbo y le voy a agregar el ING. Ejemplo, miren, el verbo dance, write, write. Estos terminan con la letra E, llevan una consonante y la letra E. ¿Qué se hace? Se elimina la E y le agrego el ING. ¿Ok? Quiere decir que no voy a decir dance y dance in, ¿no? Right? Yo digo dancing, ¿ok? Dancing. So, la E desaparece. Then it says verbs ending in IE, verbos que terminan en IE. Remove the IE from the end of the verb and add YING. ¿Ok? Remueva los verbos que terminan en IE. Hay que remover la IE y se le agrega una Y y el ING. Ejemplos: die, light, and type. Miren. Terminan en IE. ¿Qué voy a hacer? Elimino la IE y la convierto en una Y. Y agrego el ING. Die, dying. Light, lying. Type, typing. Time, okay, time. Okay. Then it says consonant, vowels, consonant. Los verbos que son consonante, vocal, consonante. Dice que when a verb it's one syllables ends in a C, B, C, we double the final consonant. Cuando el verbo es de una sílaba. En español saben que es una sílaba, ¿verdad? Una M y una A, ma. La ma es una sílaba. Entonces, en inglés, cuando el verbo es de una sílaba, que es un verbo corto, y que termina en una consonante, vocal, consonante, le vamos a duplicar la última letra del verbo. Por ejemplo, el verbo es cut.
Pero ya para yo decirlo en ING, voy a decir couldn't. Voy a duplicar la última consonante. Run, running. Stop, stopping. Okay. Then it says consonant, vowel, letter, alt. Okay. Los que terminan en consonante, vocal, más la letra L. No sé si logran ver acá en la imagen que hay como dos banderitas en inglés. Creo que ya ustedes saben que tenemos American English and British English, right? Es lo mismo, pero hay cosas que van a variar entre el inglés británico y el inglés que nosotros aprendemos, que normalmente es el americano. Pronunciación, alguna palabrita, alguna regla, pero en su mayoría es igual, pero la pronunciación British siempre va a ser un poco distinta, ¿ok? So, entonces aquí, cuando el verbo termina en consonante vocal y consonante L, en British le vamos a duplicar la última L. Pero en inglés, si fuera americano, no hay que duplicar la última L si la palabra no es stressed. ¿Qué quiere decir eso de stressed? ¿Alguien sabe? ¿No? El stress es la entonación. Acuérdense que en inglés, al igual que en español, tenemos entonación de las palabras. Hay palabras que la entonación la llevan al inicio, en medio o al final. Entonces, eso es el stress en inglés. ¿Okay? Vean los ejemplos. Equal en British sería equaling. ¿Okay? Se le duplica la última L. En americano no. Sería equaling, right? Travel, traveling, right? In English, American, that would be traveling. Control, este sí, miren, tanto en. Control lleva el estrés al final, vean, al final de la palabra. Entonces, en este caso, en British y en American, le voy a duplicar la última L. Elvis, go ahead. Esta diferencia solamente es en escritura, no en la pronunciación. Both, ok. En este caso la pronunciación tiene que ir correcta también. No, me refiero a equaling con dos L, se pronuncia igual que equaling con una L. Ah, ok. That's equal, equaling and equaling. Ok, sí, la pronunciación es casi igual, pero ahí cuando hay dos L's, las dos suenan, ok, equaling, ok, equaling. El significado sí es exactamente el mismo. Bien, casi la última. Last syllable is not stressed. La última sílaba no lleva acento, no lleva entonación. Two or more syllables and final syllable is not stressed. Do not double final letter. Ok. La última dos o más sílabas. Y la sílaba final no es entonada, no lleva fuerza. Do not double the final letter. Ok. Si la entonación no la lleva al final, no le voy a duplicar la última letra, consonante. Vean el ejemplo. Happen, happening. Ok. Una N nada más. Open, opening. Visit, visiting. Ok. So, esas serían las que no le voy a duplicar la última letra porque el stress lo llevan al final. And then it says last syllable is stress. La última sílaba está con entonación. Verb with two or more syllables and final syllable, it's stressed, double the final letter. So, aquí sí, miren, se le duplica la última consonante, ok, la última consonante. Bien, le voy a compartir, permítanme un segundo acá, le voy a compartir al grupo de WhatsApp, denme un segundo. ¿Dónde está la imagen? Esto que acabamos de ver para que ustedes lo tengan. Ahí está. Y, Dios mío, qué horas son ya. Vamos a completar este cuadrito. Vean acá. Ahí se los mandé ya al grupo de WhatsApp.
¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Clasificar, ordenar los verbos en el lugar que corresponde, ¿ok? Ahí las líneas ya están cabales para los verbos, ¿ok? Ya están ahí cabalitas. Entonces, lo único que usted va a hacer es colocarlo en ING en el lugar que usted considere que debería de ir, ¿ok? No sé si está clara la parte acá de la actividad. Ya bien tarde, tenemos 7 minutos. Sí, creo que ya no nos da el tiempo. Voy a ver si me puedo crear los grupos rapidito para que por lo menos los primeros verbos vayan socializando y al final pues no lo van a tener que hacer de manera individual porque no. Entonces propongo que mejor haga un ejemplo usted para nosotros poder tomar la idea. Correcto, ahorita el ejemplo. Bien, o sea, aquí tienen ustedes la imagen, ya se las mandé al grupo de WhatsApp. Por ejemplo, el verbo cry, que es el primero, cry. ¿A dónde lo ubicarían ustedes? Agregándole solamente la ing, cambiando la i por un ing o duplicándole la consonante. Solo agregando. Solo agregando, ¿ok? Solo agregando. Entonces, este iría en la primera columna, ¿ok? Y así sucesivamente usted va a ir viendo el verbo y en qué columna le corresponde. No sé si está más o menos claro. ¿Sí? Bien, lo voy a enviar al grupo. Tenemos 3 minutitos nada más. Creo que no vamos a terminar, pero mañana seguimos. Cuando llegue al grupo, rapidito, trate de ver ahí con los compañeros cómo clasifican los verbos.
meeting is being recorded. Hola, hola, hola. Sorry que lo saqué. Sé que no habían terminado, pero el tiempo ya se nos terminó. Mañana vamos a continuar. Si ustedes pueden, obviamente, clasificarlos, háganlo, ¿verdad? Para que busquen los verbos y lo puedan poner en el espacio que corresponde. Por cuestión de tiempo, pues yo tenía que regresarlos. Voy a validar nada más la asistencia rápidamente para verificar pues que todos los que están presentes tienen su asistencia del día. Voy a mencionar igual los que no tienen asistencia. Si no lo menciono es porque usted sí tiene asistencia. Abigail Noemí. Abigail, ¿no? Josué Neftalí, ahí está ya. I'm here. Nice. Ricardo Misael. Ok, bien. Esos son todos nada más. Los demás pues tienen ahí su attendance. Please, trabajemos los que mencioné en la plataforma para que mañana no estemos ahí a última hora desvelándonos o preocupados que cómo vamos a terminar porque es hasta la medianoche. Mañana, please, no falten, muchos ya pasaron al otro módulo porque ya tienen todos los requisitos completos, pero eso no quiere decir que no lo voy a ver, ¿ok? Mañana se baña, se peina y viene bien elegante. Mañana vamos a tomar fotos, en serio, para que les queden de recuerdo, ¿ok? Así que mañana se aplasta ahí un poquito el pelo para que no les salga tan parado en la foto y le quede bonito el recuerdo. Mañana todos con cámara para la fotografía. Bien. Una pregunta, teacher. Sí, Miguel. Cuando se termina un módulo, ¿hay algún comprobante de que el módulo se ha cursado? Sí, ahí mismo en la plataforma les da un certificate. Usted lo puede ir imprimiendo y al final Inglés Corporativo le va a entregar uno oficial de todo. Pero sí, ahí les da un comprobante. Carlos. Gracias. Hola, mis, disculpe, eso quería consultar. Yo le mandé un mensaje ahí al joven que nos ayuda. Uh-huh. Porque ya terminé y supuestamente, según el progreso, lo tengo todo aprobado, pero me dice en la parte de arriba que soy como invitado, algo así, que no tiene acceso a un certificado. Yo creería que ellos lo van a habilitar. Habría que esperar. A veces ellos lo habilitan hasta que ya se cierra el grupo de la fecha, pues. Pero okay. Sí, sé que ahí está la opción y les tiene que aparecer habilitado para que ustedes lo puedan imprimir o tomarle una captura. Bien, por cuestión de tiempo nos quedamos hasta acá. So, I hope to see you tomorrow. Ok, mañana nos tomamos la foto de recuerdo. Traigan pañuelo ahí por cualquier cosa, si le da el llanto, la desesperación. Ok, see you tomorrow. Ok, bye bye, take care. Good night. Good night. Good night.